my God! Oh, God, I'm really lucky, man. Good job, Skin Club! I can't believe Skin Club! Are you crazy? Oh. Sospechoso del día de hoy. Estamos en el mapa de Mirachi. Vamos a ver lo que hace una persona que lleva 35 kills nada más y nada menos. Supongo que ese tío irá volando, pero no por su aim, sino por algo más. Bueno, no sé cómo, pero ha dado al de tickets en vez del que tiene más cerquita. De hecho, es el primero que prioriza. Quiere matar al de eléctrico. Tiene ahí uno cerca, lo sabe. Le falla el tiro. Supuestamente lleva de todo, así que no debería haber fallado. 45% de headshot en 38 kills. No es tanto. A lo mejor solo lleva wallhack y ninehack. Vamos a ir viendo poquito a poco. Está baiteando con el sonido. Por cierto, hoy día muy... bueno, evidentemente lleva también aimhack. Hoy día muy interesante, chicos y chicas, porque tengo que contaros varias cosas. Y bueno, lo primero que quería contaros es el tema del nuevo logo de Heretics. Que poquito se habla, ¿eh? Ahí lo veis. Lo estaréis viendo bastante mejor. ¿Qué os parece? Decídmelo en los comentarios. Le han querido dar otro rollo al logo para también dividir un poco pues los creadores de contenido de lo puramente competitivo. Este es el logo que tendrá todo lo que sea relacionado con el competitivo, ¿vale? Por ejemplo, el equipo de Counter-Strike llevará ese logo. A mí la verdad es que me gusta bastante. Me gusta bastante más, de hecho, que el del anterior. Así que ya me diréis en los comentarios. Luego, por supuesto, vamos a hablar del tema del título y una cosita de Source 2, que os tengo reservada ahí para todos vosotros, para que veáis. Bueno, situación complicadísima, a no ser que lleve los hacks que lleva este hombre. Situación de 2 para 3, de 1 para 3. Vamos a ver cómo la resuelve. Tiene a uno... bueno, tiene al de medio cubriendo la bomba y tiene ahí una posición que los CT lo están haciendo bien por el hecho de que es una posición de cruzada, ¿no? Que algún tiro se va a llevar y ahí Daisy le da el tiro. No sé si llevará Daisy, porque ha sido un tiro bastante, bastante limpio. Sigamos viendo más, pero joder, 40 kills es una auténtica santa barbaridad. Eso que se hace más de 2 por ronda. Ojito que a lo mejor Nautilus, a lo mejor el equipo contrario también va a filipino, ¿eh? Porque se está poniendo las botas el sospechoso, pero a base de que le den hostias. Es que le están... ¡buah! Wow, fijaros, ya es que ni se corta, ya hace el pre-fire del Averno, ¿eh? Ese es un juego de mentes entre hackers, ¿no? En plan, ¿cuándo va a pusear, cuándo no? Pero bueno, está claro, evidentemente, que este tío está cargadísimo. Y si además se coge un bot, lo raro... creo que el equipo enemigo se ha cargado porque le están matando bastante más fácil de lo normal. Así que Nautilus, supongo que llevará algo. Daisy puede... pues va a perder aquí el sospechoso. Pues eso te pasa por llevar mierda. Que a veces se encuentra gente que lleva más mierda que tú. Es que imaginaros qué triste tiene que ser eso, ¿no? Que un hacker pierda por más hacker. En plan, estoy perdiendo por la misma mierda que estoy utilizando. Yo creo que se debe sentir como el culo, ¿no? O sea, yo creo que da más rabia. Por cierto, vamos a abrir cajas como siempre en cada sospechoso. Siempre que apoyéis el vídeo con vuestro gran like y comentario. Y lo que iba diciendo, yo creo que debe más, dar más rabia llevar hacks y perder contra un hacker que nosotros, gente humilde que no lleva nada, evidentemente, porque somos buena gente, no llevemos nada y perder contra hackers. Es que creo que debe dar más rabia, porque es en plan, estoy cargado, me estoy jugando la cuenta, me van a banear y encima pierdo contra hackers. Es que tiene que ser muy, muy triste. Pues nada, chicos y chicas, ahora es turno de ir a por el segundo sospechoso. Segundo sospechoso del día de hoy. Estamos en el mapa de Inferno y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso, que haya metido un noscope, pero puede ser casualidades también. Le ha oído meterse en la derecha. Vamos a ver cómo lo juega y vamos a ver sobre todo si ahora corrige. ¿Habéis visto cómo ha corregido la mira? Eso significa, chicos y chicas, que lleva wallhack. Como mínimo lleva wallhack. Menuda barbaridad como ha corregido en la mira justo cuando el terrorista estaba cambiando de ángulo. Vale, cositas que tengo que comentaros, chicos y chicas. El tema del vídeo. Ha habido
Bueno, cuando acabe la ronda, mejor matar primero al segundo. Ahora, ha habido una persona que le han baneado el inventario de $3,000 porque tenía Skin Changer. Como sabéis, Skin Changer es una herramienta que te permite tener todas las skins del juego que solo la ves tú, no el resto de ni aliados ni enemigos, solo la ves tú. El caso es, esto para Valve, chicos y chicas, es un hack, ¿vale? Esto para Valve es como si llevaras peonza, es exactamente lo mismo. Muchísimo de vosotros me habéis dicho varias veces, Black, me han baneado y te juro por Dios que yo no llevaba nada. Y de hecho ayer le pasaba a un seguidor, al hermano de un seguidor, y le he preguntado, ¿tienes Skin Changer? Y me ha dicho, hostia, pues sí. Y yo, pues ya está. Imaginaros, chavales, lo que es para Valve, que le interesa el dinero, como cualquier empresa, que haya una herramienta la cual te permite tener las skins, las cuales el resto estamos pagando. Pues ellos pierden dinero y los que tenemos las skins decimos, oye, que nosotros estamos pagando un dinero y pues, ¿qué pasa? ¿No? Tendrás que hacer algo. Pues por lo tanto, chicos y chicas, acaba en eso. Lo que pasa, o mi mayor de las preguntas es, ¿por qué? ¿Por qué, tío? Te metes Skin Changer si tienes $3,000 de inventario. $3,000, chicos y chicas. Por cierto, quizás se haya metido también iHack, ¿eh? Ahora el terrorista. Es que me parece de las cosas más absurdas que he visto. No sé con qué compararlo, pero es que es estúpido. Tienes $3,000 de inventario. Vale que no tienes todas las skins del juego, pero tienes un montón de skins que puedes ir... ¡Ay, la madre que me parió! Fíjate que hay que ser malo, que tenía el Nighthack y fallar eso. En fin, lo que iba comentando, chicos y chicas, puedes ir vendiéndolas, puedes ir cambiándolas. Os recuerdo que tenéis Skin Baron para hacer eso. ¿Por qué coño te metes en esos fregados, no? Si es que te van a banear la cuenta. Valve, de hecho, hubo una oleada que solo se dedicó a eliminar a este tipo de... pues eso, ¿no? De personas que utilizaban esa cuenta, esa herramienta. Creo recordar que también es baneable. No, esto no estoy seguro, ¿vale? Esto lo digo porque hay servidores en los cuales te puedes meter y tienes todas las skins del juego. Creo que ahí no te banean a ti, pero sí banean el servidor. Por cierto, menudo nos que la ha metido al colega. Y bueno, pues este tío con Waja que iba perdiendo y ha tenido que emplear el Linehack para ganar la partida. Me parece estúpido. Bueno, vamos a abrir otras 3 cajitas, chicos y chicas. De hecho, yo os tengo una más de regalo y voy a abrir 10 cajas Breakout. Como sabéis, tuve que abrir 600 para que me tocara un cuchillo, así que no me espero que me salga nada loco aquí. Además, las skins rojas, por desgracia, de esta caja son bastante, bastante malas. Pero tenemos que hacer una nueva apertura, ¿eh? Tenemos que hacer una nueva apertura. Ya me diréis también en los comentarios qué caja queréis que abra para conseguir el cuchillo, porque ya he abierto la breca o la prisma, ya me han salido cuchillitos por ahí. Necesito una más. Así que ahora es turno de ir a por el tercer y último sospechoso. Tercer y último sospechoso del día de hoy. Volvemos al mapa de Mirage y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso, que va 11-4. Pero lo que más llama la atención es el 90% de headshot. Además va con la VP, así que vamos a ver qué tal lo hace. Y luego os comento lo de Source 2, que seguro que tenéis muchísima, muchísima curiosidad. Bueno, de momento el bot que dice, voy a rushear el humo, voy a rushear medio. Ya nuestro sospechoso sabe que hay alguien en medio. Acaba de ver a alguien saltando, matar primero. De momento no he visto nada raro. Apunta a ese ángulo, pero yo creo que lo está haciendo mal. Él cree que hay uno a la derecha de ese escondidito ahí, pero no. ¿Por qué hay gente que va con Pepe Bizón? ¿Qué me estoy perdiendo? Vale, ya he visto a uno. Le mata el enemigo. No hemos visto nada raro, así que vamos a seguir. Y mientras os cuento y os pongo en imagen, ¡pum! En Artifact, chicos y chicas, el juego de cartas de Valve. Como sabéis, en Dota también pasa. A veces meten, pues, cosillas de counter que necesitará el juego. Yo qué sé, ¿no? Meten archivos, sinceramente, para tenerlos ahí o para testearlos. Pero hay cosillas de counter de Source 2 en Artifact. ¿Eso quiere decir algo? Ya bien, Dota. Veremos si dentro de poco llega algo. Counter está súper parado, así que la actualización debe ser de la hostia. Veremos también si Halloween llega algo. Si no me equivoco, estamos a 23, mañana 24, pues el sábado es Halloween. Halloween es 31, ¿no? De octubre, no, espero que sí. Y bueno, no sé, metieron hace unos cuantos años ese cobblestone de Halloween y no se ha visto nada más. Así que
Veremos si meten alguna actualización al respecto. La verdad es que me gustaría, no sé, que se currasen algo. Así que la semana que viene, lo importante es que es... ¿Por qué no le ha disparado? ¿What? Lo importante es que sepáis que es una semana en la cual se pueden venir cosas, ¿no? Tenemos Halloween, tenemos ese evento especial. Y bueno, ahí Tirito que se ha llevado con un desplazamiento de Crosshair. Y vamos a ver... De momento en medio no hay nadie. Voy a pasar la cámara rápida. Porque este tío es paciente como él solo. Está oyendo ratas, está oyendo ratas. Él sabe que hay mucha gente ratas. Se cubre bien de ahí. Vale. Está viendo si alguien se bustea, está bien. ¿Sabéis lo que me llama la atención de este sospechoso? Que o tiene la mayor de la suerte del mundo o ya, guaja, me explico. Es como que se mueve todo el rato. Cuando le va a venir un amigo o un enemigo, se mueve en el ángulo en el que no le van a ver. Me llama mucho la atención eso. A ver, está limpiando izquierda. Está humeando rampa. Ahí lo tiene. No sé si lleva, tío. Se le espera por rampa. Bueno, ya. ¿Qué hace? Pero vamos a ver. O puede ser que estés murfeando, yo que sé, porque el tío va muy sobrado y tampoco veo que lleve aimhack, ¿no? O sea, la mira no se clava en ninguna cabeza. Mira, ahora mira medio. Va rata, va a ir uno, ¿eh? Le esperaba tranquilamente, por timing también ha podido ser. Tiene uno a la derecha. A ver, si llevase aimhack... O sea, si llevase Warhammer, me explico. A ver, no se ha creído que... O lo que yo he entendido ahí... No se ha creído que se hubiese colado a alguien y se ha creído a lo mejor que era aliado. Vamos a ver ahora con la P90. Bueno, calla, que está en medio, supongo que le matarán, a ver. El caso es que veo que va como demasiado sobrado. Es como si supiera que el enemigo es muy, muy malo. Se la está jugando a que le venga por ahí, ¿eh? Ahí hemos visto corrección de mira. Aimhack no lleva. Aimhack desde luego no lleva. El caso es wallhack. Si hubiese llevado wallhack, a la persona que estaba en jungla la hubiesen matado, ¿no? No tiene sentido que no la haya matado. Fijaros, ahora sale y tiene un enemigo justo en su cara. Algunos diréis, puede que esté disimulando. Ahí, ese Bunny Hop que intentaba también este nivel. No es de una persona que lleva jugando 2 días. Yo digo, chicos y chicas, que este tío no lleva nada. Simplemente puede ser Smurf, puede ser un tío que va de sobrado por la vida. Ahí ha metido el scope, pero el de jungla estaba corriendo muy, muy loco, así que la ha oído. Pues yo digo que no lleva nada. A ese no sé si la ha oído. Yo desde luego no le he oído, ¿eh? Ojo, ojo, ¿eh? A ese, vamos, yo desde luego no le he oído. No hay más a ese, pero estaba mirando arriba. Qué tío más raro, Tira el humo. Raro que tire el humo ahí cuando está plantada para rampa. No llega el terrorista, ¿qué hace? También una cosa, no sé qué rango será este, pero hay ciertas posiciones que están tomando el equipo enemigo que la madre que los parió, La madre que los parió. A ver. Mira, eléctrico, que es lo normal. Tiene a dos ahí. Tiene a uno escondido en Firebox. Le mata el de eléctrico. ¿Qué opináis, chicos? ¿Qué opináis? Tira el humo de ventana. Para eso tienes que tener un cierto nivel también. Que lo digo, son cosas, son estupideces. Pero que normalmente cuando te encuentras a un hacker, es que un hacker no tira ni nada. O sea, porque no tiene ni puta idea del juego, la grandísima mayoría. Vale, matar primero. Está yendo al de... Ahí se le ha oído. Y de paso se le veía el cañón. Yo creo, sinceramente, que no lleva nada, El de jungla, ese que no se le ha olvidado y le ha metido el tap de su vida. Justo cuando le va a salir... O se pensaba que le habría saltado. Ya lo he dicho, yo creo que no lleva nada. De hecho, lo voy a pasar a cámara rápida porque ya íbamos a acabar. Ya me diréis en los comentarios qué opináis vosotros, pero creo que no lleva nada, lo dicho. Me ha parecido una cosa cierta y es que ha tenido muchísima suerte, muchos timings al principio. Luego ya no tanto. El enemigo también jugaba, parecía que jugaba para él, ¿no? Porque tomaban unas posiciones. El tío se dedicaba a tapear, se veía muy superior.
Yo creo que era Smurf. Era Smurf, sin ninguna duda. Así que nada, chavales, pues con eso y un bizcocho nos despedimos por el vídeo de hoy. Espero de corazón que lo hayáis disfrutado tanto tú como yo. Espero que os hayan resultado todas las noticias interesantes. Si ha sido así, reventad el botón de like si queréis más Cazando Hackers, que sé que es una serie que os gusta. Y nos vemos mañana con mucho más. ¡Un saludo! Y... no ha habido suerte. Hasta la próxima. Chao, chao.